Queridos alumnos, les doy la bienvenida a esta, nuestra décima clase, décima y última clase de este curso de ortografía esencial. El día de hoy vamos a ver nuestro último tema, que son los marcadores discursivos o también conocidos como conectores. Bien, para hablar de los marcadores discursivos o conectores, vamos a tener que dar un pequeño salto para atrás y recordar, ¿sí? Varios tipos de palabras que nosotros ya habíamos revisado con anterioridad, ¿sí? Que, si bien ¿sí? conocemos, nada más ¿sí? tendríamos que recordar un poco su significado y su uso. Y entonces, conectarlos unos con otros. Uh -huh. Bien, ¿sí? Los marcadores discursivos son estas unidades... ¿Sí? dentro efectivamente de los discursos, de los textos, ¿sí? que van a ayudar a nuestro texto justamente, lo van a guiar ¿sí? a entrelazarlo justamente por eso se llaman y les mencionan conectores lo van a ayudar a conectar a hacer un clic entre estas palabras a unirlo sí lo que en muchos casos se llama cuestionar uh -huh. entonces sí van a ayudar sí a unir dichos textos pueden unir desde palabras oraciones frases y también podrán unir sí párrafos enteros para así conectar todo un texto uh -huh. entonces ¿sí? son palabras que van a pertenecer a diferentes categorías gramaticales o sea que podemos encontrar sí eh, palabras o conectores ¿Sí? Marcadores discursivos desde las conjunciones, adverbios, interjecciones, preposiciones. Uh -huh. Entonces, ¿sí? Son desde varios puntos, ¿sí? Eh, diferentes tipos de categorías gramaticales, diferentes tipos de palabras en las que eh, nos vamos a encontrar. Uh -huh. Y... También ¿sí? encontraremos estas, eh, como les menciono, interjecciones que a veces estarán por ahí. Se pueden encontrar formas apelativas o vocativas, estas formas de llamar a las personas. Uh -huh. ¿Sí? A veces eh, verbales, ¿no? un verbo que se les puede ¿no? ¿Sí? por ahí juntar. ¿No? y de eso también lo veremos a, continu a continuación y en algunos casos las preposiciones ¿no? que son justamente las que más abundan en cuanto a los conectores uh -huh. entonces sí los, eh, las conjunciones y los adverbios son justamente eh, en cuanto a significado los que más van a estar Uh -huh. Y los marcadores, pues más eh, evidentes. Ahora, ¿sí? las conjunciones que seguramente ustedes ya ubican son estas conjunciones coordinantes ¿sí? que nos van a ayudar ¿sí? a unir estos elementos del mismo tipo. Por eso les digo que daríamos un saltito para atrás, ¿sí? recordando estas conjunciones ¿sí? que. Eh, son las conjunciones ¿sí? copulativas. Recordemos entonces estas conjunciones, por ejemplo, y ni e, que van a vincular dos elementos del mismo tipo. También, por ejemplo, ¿sí? tenemos a las conjunciones ¿sí? del tipo en el que encontraremos por ejemplo ¿sí? eh, subordinantes o las que van a añadir justo las oraciones subordinadas el aunque el pero el porque Ajá. entonces vamos a encontrarnos sí con no y que eh, justo integran a las oraciones subordinantes. Uh -huh. Aquí tenemos un ejemplo. Ya terminaste el libro que te presté porque lo quiere leer mi hermana. Ana volvió a ayudarnos para que luego ¿sí? hables mal de ella. Entonces nos van a ayudar a integrar razones. Ahorita vamos a ver ya los ejemplos, sí, eh, con su significado cada uno de ellos y algunas reglas sí, que nos explican para qué sirve eh, cada uno de ellos. esta es una visión general sí de estos conectores. Uh -huh. entonces, a grandes rasgos, cada uno de estos conectores va a servir sí como una integración, uh -huh. como un pegamento para nuestras palabras. Uh -huh. entonces, van a vincular ¿sí? nuestras oraciones, nuestras palabras, uh -huh. para darle un sentido unitario ¿sí? a lo que queremos expresar. Ahora, las, eh, los conectores ¿sí? van a juntar tanto a los textos que vamos a representar en lo escrito como en lo oral. Uh -huh. Y aquí hay que recordar esto muy bien. Los textos, sí, representarán o se representarán en lo escrito y en lo oral. Esto nos debe de quedar muy, muy claro. Uh -huh. Entonces, sí, esto ustedes deben eh, saberlo a la perfección. Uh -huh. Entonces, las eh, estas estos marcadores discursivos o también llamados conectores van a estar presentes en ambos tipos de texto. Uh -huh. Bien. Eh, las conjunciones, entonces, como parte también de los conectores, ¿sí? van a ayudarnos a expresar, ¿sí? dependiendo eh, a veces su, su posición, eh, ayudar, nos ayudarán a, eh, a expresar ¿sí? ciertas eh, limitaciones en la la dinámica que, que lleva, porque recordemos que las conjunciones pueden representar ¿no? una adversidad o pueden representar una concesión. Por ejemplo, ¿no? aquí tenemos Juan, estaba cansado, no obstante, continuó su camino. ¿no? Nos está representando, por ejemplo, aquí ¿sí? una dinámica ¿no? de primero una oración, una oración negativa, ¿no? Juan estaba cansado y luego nos está marcando con este conector ¿m? la visión positiva, ¿no? No obstante. Y luego viene lo positivo. ¿M? Muy bien. Juan estaba cansado, continuó, no obstante, su camino. Entonces, aquí va a marcarse por medio de qué? De un verbo. Y acá, ¿sí? sí, va cambiando la posición. Ajá. Juan estaba cansado, continuó su camino, no obstante. Entonces, independientemente de dónde se ubique, va a significar exactamente lo mismo. Ajá. Y. ¿Sí? Los marcadores. ¿sí? Eh, en algunos casos, dependiendo el marcador discursivo, por ejemplo, el pero, necesita una posición específica. ¿Vale? Por ejemplo, aquí es rico, pero ahorra mucho. Dijo que era rico y añadió que, pero ahorraba mucho. Entonces aquí. Sí, es estrictamente sí, debe de ir no después de es rico uh -huh. por ejemplo aquí es rico ¿Mm? entonces para que mantenga un sentido específico vale entonces hay ciertas reglas que se deben seguir conforme a estas circunstancias otro de los tipos de eh, de conectores son los adverbios. Los adverbios específicamente, ¿sí? Podemos encontrar adverbios de tiempo, por ejemplo, el mientras. Eh, los adverbios de tiempo nos van a ayudar a marcar específicamente cronología dentro de los textos. Entonces, ellos, ¿sí? Nos van a ayudar, ¿sí? Específicamente a marcar cuándo suceden ciertas acciones y marcar justamente el inicio, el final, ¿sí? O la mitad de nuestro texto. Ajá. Ahorita iremos, y ¿sí? Viendo esas circunstancias también nos van a ayudar a marcar, ¿sí? El motivo y eh, el modo, ¿sí? de nuestro, eh, nuestros textos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿sí? el por tanto, uh -huh. por este motivo, y como vemos, no solo vamos a necesitar, ¿sí? algo que es importante y que hay que entender, no solo vamos a necesitar un adverbio, por ejemplo, sino el conjunto de adverbio, ¿Sí? y un, eh, una preposición. Entonces es el conjunto, ¿no? tanto del adverbio o primero la preposición y luego el adverbio. Entonces a eso nos referimos con los marcadores discursivos. Si bien eh, podemos tener, eh, como vimos anteriormente, a la conjunción solita, Ajá. pero por otro lado vamos a encontrar ¿sí? a un eh, a una preposición y a un adverbio o a una preposición y también sí a un verbo eh, sin conjugar por ejemplo y eso será nuestro conector entonces sí en cuanto a los marcadores discursivos sí pueden jugar sí un papel ¿sí? Eh, conjunto vale entonces Sí, en este caso, eh, los eh, marcadores discursivos o los, eh, los marcadores eh, del texto ¿sí, son completamente ¿sí, necesarios y son... Además de, eh, de necesarios, pues son más complejos de lo que nosotros pensaríamos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no son simples palabras o no nada más es una palabra, sino que va más allá. Es el conjunto de varias palabras que pertenecen a diferentes categorías gramaticales. Ajá. Y que nos ayudan a interpretar un texto además de unirlo. Porque muchos de ellos, de, de estas palabras, pues, o de estas frases, van a tener una interpretación fuera del texto. Son frases ya hechas y que, sí, por lo tanto, ¿sí? vamos a poder interpretarlas. Digo, pueden ser hasta dichos y que nosotros, dentro de un texto, las interpretemos de diferentes formas. Ajá. Entonces, esto sí serán los marcadores discursivos, los conectores. Muchos de ellos, como iremos viendo a continuación, ya han sido descartados ¿sí? justamente por el desuso, por el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿sí? nos van a ayudar principalmente a qué? A organizar un texto, a unirlo ¿sí? y a darle sentido. ¿Un sentido qué? Un sentido formal, un sentido informal, ajá. un sentido juguetón puede ser al texto. Depende desde qué perspectiva quieran ustedes ¿sí? manejar justo el texto o el escritor. ¿no? Entonces puede utilizar ciertas frasecitas, ¿sí? construcciones que ya están hechas. Ajá. Y uno, como lector, los va a interpretar. ¿Mm? Y decir, bueno, sí, este autor conectó tales y tales palabras con estas pequeñas frases ya hechas y yo lo estoy interpretando de tal manera, o esto significa, ¿no? En colectivo, tal frase. ¿Mm? Entonces. Nos van a ayudar en general, a veces no necesariamente tienen que significar algo en específico, pero ¿sí? nos van a ayudar simplemente a conectar. Uh -huh. no, no, como les digo, no necesariamente van a significar algo, pero nos van a ayudar a conectar ¿sí? los, eh, los textos, a relacionar, a relacionar palabras, frases, oraciones y también los. Eh, los párrafos para que así nuestro texto tenga cohesión uh -huh. y al final represente una relación lógica uh -huh. entonces si sí, todo va a estar unido vale entonces va a reflejar justamente esta unión uh -huh. van a enlazar partes del texto eso se pretende esa sería la regla ortográfica que nuestro texto pueda estar unido de una manera lógica. Entonces, que nosotros conozcamos los, los conectores y principalmente la función, la función de las preposiciones, la función de los adverbios, de ¿sí? las conjunciones para poder utilizarlas entre sí. Entonces, Digamos que también dosificarlos entre ¿sí? cada uno de ellos y así poder escalonarlos dentro de nuestro texto. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa importantísima entre ellos es que cada, cada conector va a tener un significado específico, ¿vale? Por ejemplo... ¿Sí? Tenemos conectores que son para introducir a un texto. Como les dije hace rato, hay conectores que son ¿sí? o que pertenecen a los adverbios y entonces eh, adverbios de, eh, de tiempo. Entonces, obviamente usaremos esos adverbios de tiempo para qué? Pues para marcar cronológicamente cuestiones, evidentemente, temporales ¿sí? dentro de nuestro texto. Entonces, vamos a utilizar forzosamente. Cada uno de ellos para cada cosa, ¿no? Que fue, eh, para, para la que fue hecha. Entonces, sí, solo usaremos, ya sea preposiciones, conjunciones, adverbios, etcétera, sí, para lo que han sido hechos y que para lo que sean compatibles. Entonces, por sentido común, por lógica, vamos a utilizar las palabras específicas para cada cosa, ¿no? Entonces, sí, esa sería una de las reglas. Ajá. De nuestros eh, conectores, ¿vale? Y otra de, de las reglas, ¿sí? Es que también, ¿sí? Pues le va a dar, ¿no? O sea, eh, gozan, podríamos decir, de cierta autonomía cada uno de estos conectores y van a tener una entonación específica. Algunos van a gozar de cierta puntuación. Ahora, esto de cierta puntuación significa que la mayoría de estos va a necesitar ponerse entre comas o entre eh, punto y coma o ser introducidos por punto y coma, justamente como lo vimos en los signos de puntuación, ¿se acuerdan? Entonces, ojo con ellos porque van ¿no? a estar separados, digamos, de la redacción por medio de comas o estar entre comas o con, eh, separados por medio de punto y coma. Entonces, mucho cuidado con eso. Uh -huh. eh, ahora, otra de las cuestiones, ¿sí? De estos signos eh, lingüísticos, podríamos llamarlos así, o marcadores discursivos, es que, ¿sí? Para poder utilizarlos, ¿sí? Como les acabo de decir, que, ¿sí? Se van a estructurar, ¿sí? Por medio de un significado, entonces, ¿sí? Cada uno, digamos que se van a distinguir por un significado en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Uno sirven para introducir un tema, para iniciarlo, para marcar un orden, etcétera. Entonces, la regla ortográfica de cada uno de ellos, ¿sí? Es que solo podemos utilizar un conector para cada cosa. Entonces, por ejemplo, ¿sí? para marcar el orden, pues entonces o utilizamos en primer lugar o primero, o primeramente. ¿no? Entonces, no podemos utilizar todos al mismo tiempo, justo como lo vimos en los tipos de palabra, donde ¿sí? revisábamos que no se podía ¿no? utilizar todos los, eh, todas las conjunciones adversativas, no, no podemos utilizar pero más sin embargo, pero más sin encambio, no, era uno, sí, para cada cosa. Entonces básicamente estos eh, conectores van a seguir, sí, con la misma dinámica. Entonces aquí los tenemos, sí, van a, eh, recordemos que estos marcadores o estos conectores, como gusten llamarle, van a afectar, sí, a un fragmento, muchas veces a una oración, a una frase. Uh -huh. Entonces, afectarán a estos grupos de oraciones, a esta oración, a este párrafo. Entonces, podemos encontrar para introducir ¿sí? un tema a un texto, ¿sí? el objetivo principal de o es, fíjense cómo está conformado este marcador o este conector, el que es un artículo, objeto u objetivo, que es un sustantivo principal, que es un adjetivo y de que es un ¿sí? una preposición. Entonces, ya se dieron cuenta que está formado por varias palabras, entonces esto lo vuelve una frase. Aquí no hay ningún verbo, entonces no puede ser una oración, pero es una frase. ¿no? Por acá tenemos otro, nos proponemos describir, de entonces aquí sí ya tenemos un verbo, aquí se convierte directamente en una oración. Nos proponemos describir, de este te texto trata de, ¿sí? nos dirigimos a usted, entonces aquí iniciar ¿no? el, el texto, ¿sí? y ese es un, un marcador que... Eh, se puede utilizar, o sea, son formas de iniciar un texto y que son formas ya hechas, ya establecidas, uh -huh. por frases completamente comunes. Uh -huh. Para iniciar un tema nuevo con respecto a, otra vez, son ¿sí? frases ya establecidas por lo que se refiere a, entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un verbo. ¿Sí? Son frases, son oraciones. Otro punto es en cuanto a sobre, por ejemplo, aquí es una sola palabra y es ¿sí? una preposición. El siguiente punto trata de en relación con o acerca de. Entonces, como lo vemos, son frases ya establecidas, ya hechas y que nosotros simplemente vamos a retomar. Por eso les mencionaba que... Nosotros, eh, al momento de escribir o de leer, ¿sí? vamos a, por medio de estos marcadores, de estos conectores, ¿sí? a ver el estilo de la escritura, ¿sí? ver justo si es una escritura formal, una escritura ¿sí? un poco más coloquial, más relajada, ¿sí? o simplemente estándar. ¿no? Eh, tenemos por acá otros. Que sirven para marcar el orden. ¿O? En primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, etc. ¿no? En último lugar, ¿sí? en un eh, último término, primero, segundo, tercero. Por eso les mencionaba que podemos tener un orden cronológico. Uh -huh. Primeramente, este ¿sí? es un adverbio de, ¿sí? de tiempo. Finalmente, de entrada, ante todo, antes que nada, para empezar luego, después, además, al final, para terminar como colofón, etc. Entonces, eh, obviamente son más, ¿no? Pero estos son de los principales. Para distinguir una idea, tenemos por un lado, por una parte, en cambio, por otro lado, ¿sí? Por otro, por, por otra parte, ¿no? que podemos anexar, ¿no? Sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Es uno nada más, no podemos decir. En cambio o pero más sin embargo, etcétera. ¿no? Continuar, ¿sí? El mismo punto, ¿sí? Además luego después asimismo a continuación, ajá o el clásico y ¿sí? para hacer hincapié en un punto o sea darle importancia a un punto es decir en otras palabras dicho de otra manera ¿sí? y también explicar sí el punto explicarlo de otra manera ¿sí? como se ha dicho vale la pena decir hay que hacer notar lo más importante, la idea central es, hay que destacar, hay que tener en cuenta, o sea, otra vez, este, o sea, tiene ¿sí? que estar separado y sin tilde. ¿Por qué? Porque si está junto y con tilde es ósea, que se refiere a huesos. Uh -huh. Esto es, en efecto, para detallar una cosa importante, por ejemplo... La, eh, para abreviar, ¿no? por ejemplo, o la cifra verbigracia. La palabra verbigracia significa, ¿sí? por ejemplo, nada más que en un tono más formal, Ajá. en particular en el caso de, a saber, como botón de muestra, por ejemplo, este como botón de muestra, pues es una frase un poco más relajada, Ajá. como, por ejemplo, este también es más coloquial, baste como muestra, así, así pues, ¿no? para resumir, en resumen, resumiendo, recapitulando brevemente, estos tienen una regla ortográfica que después hay que ponerle una comita. Uh -huh. Hay que escribirlos y después hay que ponerle su respectiva. En pocas palabras, globalmente, recogiendo lo más importante, en conjunto, sucintamente, para terminar un texto, en conclusión, para concluir, para finalizar finalmente, así pues, o en definitiva. Como se dan cuenta, todo es un conjunto de palabras. Y por ejemplo, aquí para es una preposición más un verbo en infinitivo. Recordemos que todos los verbos terminados en ir, ar, er, son verbos en infinitivo. Para finalizar finalmente, aquí tenemos un... Adverbio de modo. Uh -huh. Así pues, en definitiva, para indicar un tiempo, antes, ahora mismo, tenemos adverbios otra vez, anteriormente, poco antes, al mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo momento, entonces, después, más tarde, más adelante, a continuación, acto seguido. Para indicar un espacio, también vamos a encontrar algunos adverbios arriba abajo más arriba más abajo delante detrás encima debajo derecha izquierda en medio en el centro cerca lejos de cara espaldas al centro a los lados dentro fuera en el interior en el exterior y hay marcadores textuales para estructurar ciertas ideas ¿sí? y que van a afectar ciertos fragmentos pero mucho más pequeños sí van a ayudarnos a dar ciertas consecuencias y causas nos van a ayudar casi siempre, o bueno, van a ayudar en general a marcar ciertas eh, argumentaciones uh -huh, en el interior también de oraciones, de palabras, pero más estrictos, más reducidos. Uh -huh. Ya no, por ejemplo, nos van a ayudar a marcar el inicio de, toda, de todo un párrafo, como lo vimos anteriormente. Uh -huh y que por lo regular son las conjunciones que ya conocemos Ajá. ejemplo para indicar causa son las conjunciones que hemos visto con anterioridad por ejemplo el porque el visto que o el ya que no puesto que gracias a que por culpa de por razón de o a razón de con motivo de a causa de pues se acuerdan de este pues como a fuerza de dado que Ajá considerando que, teniendo en cuenta que, para indicar consecuencia, en consecuencia, a consecuencia de, esta consecuencia de, pues ya suena un poco más coloquial, por tanto o por lo tanto, así que, de modo que, por lo cual, por esto y pues. Uh -huh. Por consiguiente, consiguientemente, razón por la cual, con que, este se escribe todo junto, uh -huh. para indicar una condición, a condición de que en caso de o oh, que. Uh -huh. Sí, siempre que, siempre y cuando. Esta, por ejemplo, también es más coloquial. Por eso, el hincapié que les hice, justo para que ustedes puedan notar que, sí, estas, eh, pues, estas, um, estos marcadores discursivos, estas palabras, pueden ¿sí? ayudarnos también, o sea, no solo a unir, ¿sí? sino a marcar un estilo específico en cada uno ¿sí? de los textos. Uh -huh. Con solo que, en caso de, uh -huh. con tal de, con tal que, para que, en vistas a, o en vista a, con miras a, Sí, porque acá estamos buscando la finalidad. Ajá. La final de algo. A fin de, con el fin de qué, con el objetivo de, a fin y efecto de qué, con la finalidad de. Para indicar una oposición, esto, sí, también ya los habíamos visto, por ejemplo, en cambio, antes bien, no obstante, ahora bien. Por contra, con todo, por el contrario, sin embargo, de todas maneras. Uh -huh. O el pero, el clásico pero. Recuerden que este ¿sí? va a ser introducido por medio de una coma. Y para indicar una objeción tenemos el si bien, el aunque, el a pesar de, uh -huh, o el a pesar que, el por más que, el aún. Más un gerundio. Y el con todo. Aquí el gerundio son los terminados en ando, endo. Aún, caminando. Aún, pensando, etc. Entonces se trata de esto. Sí. Ahora, los marcadores textuales van a tener ciertas posiciones, digamos, importantes Ajá. de cualquier texto. Principalmente deben de ir como justo lo acabamos de ver, y el mismo, eh, los mismos ejemplos nos lo decían. Por ejemplo, al inicio, ¿no? Porque ahí se requiere para que ¿sí? nuestro texto tenga sentido. Al inicio de un texto para abrirlo, ¿no? Y abrirlo, aunque sea con una frase conocida, al final del texto, ¿sí? Justo eh, en la conclusión, ¿no? Para que se familiarice nuestro lector y sepa que ahí vamos a iniciar con el final, ¿sí? Aquí un poco, eh, ¿no? Juguetón esto. Y... Eh, también, por ejemplo, entrelazando los párrafos, ¿sí? Diciendo, bueno, un párrafo voy a dar una idea y en el otro párrafo voy a dar una idea contraria, ¿sí? Entonces, en el segundo párrafo, por ejemplo, voy a decir por el contrario, ¿no? Y entonces, sí, los, eh, los conectores o marcadores discursivos van a ir en momentos específicos de nuestro texto justamente. ¿Sí? para que el lector pueda distinguirlos Ajá. y pueda entenderlos. Ajá. Y así entender toda la organización que ya tiene el texto. Ajá. Ahora, entonces, repitiendo las reglas ortográficas del uso de marcadores discursivos o de conectores. En primer lugar, hay que ver, ¿sí? eh, y esto para utilizarlo principalmente. Hay que ver ¿sí? qué significado tiene cada uno, aprenderse justo este significado y decir, bueno, voy a ponerlos donde deben. Uh -huh. Obviamente hay que saber cómo están constituidos, si tienen una preposición, si tienen un adverbio, etc. Y muchos de ellos, como ya vimos, son frases prehechas. Uh -huh. Entonces, pues si uno nos va a servir para iniciar. Un texto, pues entonces lo voy a poner al inicio, ¿verdad? Entonces, por lógica, va a ir en cierta parte de mi texto. Luego, ¿sí? Como les dije, la regla ortográfica nos dice que solo un conector de cada tipo. No voy a juntar, ¿sí? 300 conectores del mismo tipo a la vez, pero más, sin embargo, no, uno nada más. Y. ¿Sí? Muchos de estos conectores van a estar separados por medio de un signo de puntuación. Y entonces o está introducido por medio de punto y coma o coma o va a estar entrecomado o bien después ¿Sí? De este eh, de este conector va a ir una coma. Entonces, mucho cuidado ¿Sí? Con este y con la entonación que va a tener. Por eso, léanlos ¿Sí? De, eh, después de escribirlos. Ajá. Muy bien, entonces, cuidado con estos conectores, ¿vale? Y recordemos, las reglas, los conectores se van a utilizar indistintamente en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito. Recordemos, los textos también son de, eh, del tipo oral. ¿Vale? Cuando estamos hablando, estamos emitiendo un texto. Ajá. Entonces, mucho cuidado ¿sí? con ellos. Eh, los marcadores discursivos, los conectores pueden ser la unión de una preposición, de un adverbio, de un adjetivo, de un verbo. Y muchos de ellos son frases ya establecidas. Entonces, que quede bien, bien, bien claro ¿sí? esta circunstancia. ¿Sí? Muy bien. Con esto, sí, y con este tema hemos llegado al final de nuestro curso de ortografía esencial. Y espero que este curso haya sido de su total agrado y no solo de su total agrado, sino que les haya servido muchísimo a todos y a todas. ¿sí? Y espero de verdad, sí, que lo hayan aprovechado muchísimo, ¿sí? eh, como fue un curso de ortografía esencial, vimos los temas más relevantes ¿sí? para eh, la gramática y la ortografía. Entonces, espero que les haya servido muchísimo. Como se los dije en una de las clases, si ¿sí? cualquiera ¿sí? que necesite el material de este curso puede escribirme a mi mail y con gusto le puedo proporcionar... ¿sí? Eh, este material. Entonces, eh, de nueva cuenta, voy a poner el mail para que ustedes puedan escribir, ¿sí? Voy a ponerlo. ahí está, deben de verlo. Y sí, con mucho gusto les proporciono este material. De verdad, para mí fue un eh, enorme gusto estar con ustedes durante estas 10 sesiones y espero que de verdad les sirva muchísimo. Cualquier duda, pregunta, comentario ¿sí? acerca de este curso, estoy en ese mail, pueden escribirme. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo, por su paciencia y por haber estado aquí. Agradezco a todos, ¿sí? agradezco a sindicato, eh, también al CEDUC y pues muchas gracias. Yo fui la profesora Minerva González y nos veremos pronto. ¡ Hasta luego!